En realidad me parece que en carta abierta general estamos siempre pensando los aspectos negativos que nos va presentando la realidad política argentina. Cuando digo realidad me refiero a ese real, que es, a partir de ese real se construyen las realidades por los medios, y eso hace que muchísimo peso tengan en la opinión pública. Cuando vino la semana pasada el candidato intendente, yo hablaba de la dificultad de la batalla cultural, y que en ese sentido me pareció importante lo que había hecho Foster de la Secretaría del Pensamiento Nacional, por el hecho de que me parece muy importante a mí que nosotros en la capital federal al peronismo le ha costado muchísimo obtener resultados que nos interesen en las elecciones comunales. Pese a que Cristina ha ganado ella, por su nombre, en los votantes de la capital federal. Sobre esa base se intenta reconstruir un acto electoral en que tengamos un desempeño un poco más lucido y una campaña más lúcida. En ese sentido, yo como radical K festejo muy alegremente esto que pasó en el acto de Parque Norte, en donde Cristina fue por primera vez a encontrarse con los radicales y a sellar un acuerdo estratégico con este movimiento nacional alfonsinista, que ha logrado armarse, formarse y pensarse como un grupo ya directamente afuera de un radicalismo que se ha quedado con las siglas, pero que en realidad no tiene contenidos ideológicos, puesto que hemos visto los papelones que están haciendo todos los dirigentes radicales. Por lo tanto, esta conjunción de este radicalismo popular y del movimiento popular lo selló Cristina magníficamente, rescatando la figura y las intenciones, sobre todo de Alfonsín, frustradas en muchos aspectos para los que hemos sido radicales alfonsinistas y que ahora estamos trabajando y militando en el kirchnerismo, y que esta conjunción, a la que yo sumo cuando digo radical K, las siglas de AFJP, no por las empresas recuperadas, sino A de Alfonsín, F de Forja, J de Jaureche y P de Perón. Me parece a mí que toda esa fuerza que se dio en ese acto y que Moró viene remando hace muchos años, y que algunos otros, como Nito Artaz, en fin, algunos dirigentes que no se terminan de definir, están navegando en aguas intermedias, pero este acuerdo me parece que va a arrastrar a muchísima gente de clase media, de pensamiento progresista, que la hay mucho en la capital federal, y que tienen una imagen del peronismo que se ha generado por el peronismo, como mismo Cristina reconoció. Tanto el peronismo como el radicalismo tuvieron sus figuras de derecha. El radicalismo la viene teniendo desde Alvear, no de extrañar, y el peronismo tuvo su figura estrellar con Menem. Y me parece a mí que es importante, de carta abierta, y esto es una solicitud que me parece que debemos, pido que recoja, que es invitar a Moró en alguna de estas reuniones para que nos hable de su intencionalidad. Este 30% de aplauso me indica que el resto no son radicales de ningún tipo. Son peronistas de pura cepa y me parece muy bien. Pero admitan, señores, que Perón desde el principio pensó en un frente. Siempre Perón pensó en armar un frente, el Partido Justicialista. La noción de partido está contrapuesta a la noción de movimiento. Y siempre los liberales atacaron el peronismo porque era un movimiento y no respetaba la noción de partido. A lo largo de la historia vemos que la noción de partido flaquea por todos lados y aparece más rotundamente la noción de movimiento, el concepto de movimiento. Los europeos están sufriendo muchísimo esta idea de que son partidos, y la verdad es que los han partido en varias partes y no se pueden integrar. Entonces, acompaño el discurso de Lido sobre el
lo que pasó en Centroamérica. Me parece importantísimo el enfrentamiento de Cristina cuando claramente y diciéndole esto a Obama, frente a frente, por supuesto, Obama se disparó y no estuvo presente como correspondía, pero me parece que quedó sentado realmente en la posición. Y esto implica que nuestro candidato a presidente, va a ser difícil elegirlo, pero me parece que hay que seguir insistiendo hasta último momento por que sea un candidato que no sea Scioli. Pero también de la misma manera digo, que nosotros no podemos bastardear, boicotear a Scioli abiertamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es no hablar de Scioli, ni bien ni mal. Como estrategia política, nosotros no tenemos la palabra Scioli. Entonces, cuando nos preguntan por Scioli, nosotros preguntamos quién es este señor, no lo conocemos. Nada más, gracias.